Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Jeff Humansor y en este nuevo video vamos a aprender a cómo tener tus Live Wallpapers tanto del iPhone 11 como del iPhone 10S Max. En esta ocasión solamente te presento 4 tipos de Live Wallpapers y los puedes ver aquí en la pantalla, el del iPhone 11 y los 3 del iPhone 10S Max funcionando a la perfección. Si quieres saber cómo funcionan estos Live Wallpapers y cómo se colocan, quédate en este video. Vamos con la intro y después vamos con el video. Continuando amigos con el video, vamos a hablar sobre los Live Wallpapers y colocarlos en un iPhone X o anterior. Y puedes colocarlos del 10S Max y también uno del iPhone 11 en color blanco. No te ofrezco los demás porque todavía no están en Live Wallpapers, pero más adelante voy a hacer un video de cómo ponerlos todos hasta los del 11 Pro. Pero por el momento vamos a aprender a cómo colocar los que tenemos actualmente. Lo que ocupas es tener ya sea el Google Drive o tu PC para poderlos colocar. Luego vas a irte a la parte de Google Drive. Vas a dirigirte al enlace donde yo te voy a dejar debajo del video. Te vas a colocar en este archivo. Vas a darle a abrir en. Si te fijas, los está guardando. Esperamos. Prácticamente el trabajo difícil ya lo hice. Ustedes solamente van a tener que reemplazar los archivos y quitar algunos para que quede prácticamente como el iPhone 10S o el iPhone 11, uno de los wallpapers de él. Vamos a copiarlo a Filsa y aquí tenemos los archivos. Ahora lo dejamos ahí. Vamos a irnos al archivo raíz. Nos dirigimos a donde dice Library. Nos vamos hacia abajo y aquí está Wallpaper. Ahora vamos a dirigirnos a otro lado, no en iPhone, sino que en Motion. En Motion tenemos todos los Live Wallpapers. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos y cada uno de ellos. Y vamos a moverlos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a quitarlos del puesto de Live Wallpapers. Si te fijas son 26, vamos a darle en mover. Luego nos dirigimos a la parte de archivo raíz. Luego nos dirigimos a la carpeta bar. Nos vamos de nuevo a donde dice mobile. Y nos vamos a documents. En documents te voy a aconsejar que te crees una carpeta y le pongas el nombre Live Wallpapers. Yo la tengo guardada. Si te fijas, aquí la tengo. Luego aquí lo que voy a hacer es darle en pegar. Y ahí pegamos los 26 Live Wallpapers que tenemos. Con esto ya no vamos a tener Live Wallpapers en nuestra sección de Live Wallpapers. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a L Wallpapers by Jeff Humansor. Y aquí vamos a entrar a esta carpeta. Si te fijas, son prácticamente los mismos nombres, pero no tienen todos los Live Wallpapers, ya que solo vamos a meter los del 10S y uno del iPhone 11. Entonces aquí copiamos, son aproximadamente unos 12. Vamos a darle en mover. Ahora sí nos dirigimos de nuevo a Library. Nos ubicamos en Library y nos vamos a Wallpapers. Ahora nos vamos a Motion, iPhone, y ahora sí pegamos todos los Wallpapers que yo te brindé. Ahora sí vamos a irnos de nuevo al archivo raíz y lo dejamos tal cual lo tenemos. Ahora sí nos vamos a la sección de Wallpapers, vamos a dirigirnos a nuestro iPhone. Luego vamos a pantalla, a fondo de pantalla. Y aquí nos aparece, si te fijas, el fondo de pantalla que teníamos anteriormente. Eso no toma mucha importancia, ya que al momento de entrar vas a tener los nuevos Live Wallpapers. Si te fijas, solo tenemos los del 10S Max y el del iPhone 11 en color blanco. Pero ahora, ¿te quieres dar cuenta si eso funciona? Sí, todos están funcionando como Live Wallpapers. Y ahí está. Nos vamos al fondo negro. Vamos a ver que también funciona. Si te fijas, ahora vamos al fondo amarillo, que es para el iPhone 10S Max color dorado, y también está funcionando, y para el 10S Max color blanco.
y lo vemos que todo está funcionando a la perfección. Digamos, yo quiero poner del iPhone 11 y lo defino como pantalla bloqueada. Entonces yo me salgo y vas a ver que está funcionando a la perfección. Y pues prácticamente, amigos, esto es todo el video que te quería enseñar. No son muchos live wallpapers porque no tengo los wallpapers live del iPhone 11 Pro ni tampoco del iPhone 11 en su totalidad, pero al nomás tenerlo yo te voy a presentar otro video de cómo hacerlos. Nos vemos en un próximo video, amigos. Hasta la próxima.